Gracias, compañero control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Ingeniero José Miguel Mendoza me acompaña, demoledor urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Bueno, se ha puesto ya hoy, entrado en vigencia esta ordenanza, si se puede hablar así, una ordenanza para aliviar el tráfico en la capital. Hasta el momento, ¿qué reportes hay? Pues hasta el momento estamos interviniendo lo que son los 52 puntos, que son los puntos conflictivos de bahía de carga y descarga de pasajeros, en donde las unidades de transporte urbano han irrespetado por años. Podríamos mencionar una de estas, pues lo que es la bahía del San Felipe, bahía del Materno Infantil, también los diferentes bulevares principales en todos los centros comerciales donde estaban siendo invadidas las bahías de buses por taxis, están siendo controlados. A la vez también están siempre en ejecución los 35 puntos conflictivos. Estos se reúnen a las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana en el escuadrón de tránsito y salen a desplazarse a los que son los diferentes puntos conflictivos. El tercer punto que se inicia el día de hoy también es importante, es el tema de la seguridad en las unidades de transporte urbano, en las cuales, pues, en conjunto con la Policía Militar de Orden Público, la Policía Municipal y también la Policía Nacional y la Dirección de Seguridad de Transporte Urbano, hay presencia policial en las diferentes unidades, en aquellos puntos conflictivos, aquellas rutas conflictivas, para que la ciudadanía se sienta segura de utilizar las unidades de transporte urbano y así se motiven a evitar el uso de vehículo privado. Y también el cuarto punto es, pues, la apertura de aquellos portones de barrio más seguros en aquellas rutas conflictivas, aquellas que están sobre las calles de alivio o incluso calles principales. Podemos mencionar una de ellas, pues la Payaquí. En la zona de la Payaquí se hizo la apertura de 5 portones, en la zona de Luis Landa, 3 caminos, se han aperturado también 5 portones y ahorita en lo que es la colonia Satélite. Esto va a seguir, estos operativos van a seguir con la finalidad de que, pues, brindar esa fluidez vehicular. Siempre recordamos de que todo portón autorizado debe acatar las instrucciones ya brindadas por la Gerencia de Movilidad Urbana. ¿Qué va a pasar a aquellas colonias donde se opongan los ciudadanos a abrir los portones? Recordemos que este es un beneficio en común, la ciudad no solamente es de las autoridades, sino que también es de la ciudadanía. Nosotros escuchamos la exigencia de la ciudadanía de reducir el tráfico vehicular, pero recordemos que la operación también es parte fundamental de la educación y el comportamiento de la ciudadanía al momento de usar las vías públicas. Recordemos que el derecho ajeno, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si yo respeto el derecho de la circulación vehicular de la ciudadanía, también estoy logrando y estoy aportando a lo que es la ciudad. Le hacemos un llamado a la ciudadanía, pues, que acatemos, que seamos educados, conduzcamos de manera responsable, ya que, pues, al final, no solamente el esfuerzo de la alcaldía o el esfuerzo de las autoridades van a ser suficientes, ya que si una persona se estaciona en un lugar no adecuado o incumple con alguna de las disposiciones, pues los resultados no van a ser los que esperemos. Muy bien, muchas gracias. El ingeniero José Miguel Mendoza, de Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. La ordenanza es que los portones de colonias y barrios seguros donde se utilizan esas vías para agilizar el tráfico deben estar abiertos desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. De lo contrario, la Alcaldía Municipal va a tener que botar los portones si el ciudadano no quiere acatar esta disponibilidad. Y lo de las bahías y todo eso, en buena hora para que ahí se pueda agilizar el tráfico en toda la ciudad. Nuestro contacto a esta hora junto a José Segura, Gerson Ávila y nuestro compañero don Juan Pereira. Retorno con ustedes.